En los años transcurridos desde que rodamos el documental que verán a continuación, La isla de los Moai, y el siguiente, El país de Aku Aku, la isla de Pascua no ha desvelado ni uno solo de sus misterios. No deja de ser sorprendente que en una pequeña isla perdida en medio del Pacífico converjan tantos enigmas. Todo misterio tiene necesariamente una explicación, y lo que hoy es un enigma con el tiempo dejará de serlo, pero no creo que eso suceda con la isla de Pascua. Llevamos casi un siglo de investigación por parte de los más eminentes arqueólogos y antropólogos, y el resultado son conjeturas, teorías, especulaciones, certezas ni una sola. Este programa va a estar dedicado fundamentalmente a los Moai, esas enigmáticas esculturas que son la seña de identidad de la isla, más de un millar repartidas por todo ese territorio. Pero seguimos sin saber a quiénes representan y cómo fueron trasladadas las de mayor tamaño. Desde que estuve allí en aquella primera visita no he dejado de darle vueltas al tema. Y en mi último libro, que lleva el mismo título que esta serie, me atrevo a exponer mis reflexiones. Sin embargo, no tengo certeza alguna de haber resuelto su misterio. Se lo dejo a ustedes. En este documental podrán encontrar todos los datos, todos los elementos necesarios para que ustedes también elaboren sus propias hipótesis. Pero si no llegan a ningún resultado, tampoco importa. Lo verdaderamente interesante es ir a esa isla y ver de cerca a esos Moai. Así pues, bienvenidos a la isla de Pascua. Hay un lugar donde el océano es más inmenso que en cualquier otra parte. Un lugar donde palabras como aislamiento o soledad adquieren su más dramático sentido. Obviamente se trata de una isla, la isla más perdida, la más solitaria, lejos de cualquier lugar. Una isla en la que además convergen todos los misterios. La isla de Pascua. Está situada en el Océano Pacífico, a 27 grados, 8 minutos, 6 segundos de latitud sur y 109 grados, 54 segundos de longitud oeste. El punto más cercano de la costa americana se halla a 3.518 kilómetros. Y por el otro lado, son 2.037 kilómetros los que la separan de Pitcairn, la isla más próxima de la Polinesia. Puede decirse con justicia que es la isla más aislada del planeta. Sin embargo, sus habitantes la conocen desde tiempo inmemorial como Te Pito o Te Enoa, el ombligo del mundo. Y es un título ciertamente pretencioso, porque la isla de Pascua, como tal isla, nada tiene de extraordinario. Apenas mide 160 kilómetros de extensión y en su forma triangular la distancia más larga es de 24 kilómetros. Tampoco su relieve resulta impresionante. Las montañas más elevadas de la isla de Pascua son tres volcanes apagados. El Rano Cao, de 400 metros de altura, el Rano Aroy, de 600, y el Rano Raraco, de 250. El resto es un terreno pobre, formado por escoria y polvo volcánico, con una capa de tierra vegetal que no llega a medio metro de profundidad.
Probablemente los primeros habitantes que tuvo la isla llegaron a estas costas abruptas, traídos por una tormenta o empujados contra su voluntad por la corriente ecuatorial del sur. Y aquí se quedaron, porque no tenían otro remedio. El pirata Davis pasó cerca de la isla en 1686 y señaló su situación, pero hasta 1722 no entró en el catálogo de tierras descubiertas. El mérito fue del holandés Roggeveen, quien al mando de 3 barcos puso pie en la isla el día 6 de abril de ese año, el día de la Pascua de Resurrección, por lo que la bautizó con el nombre de Isla de Pascua. Fue una corta visita, aunque suficiente para dejar un saldo de varios nativos muertos. Después de ese desafortunado descubrimiento, los pascuenses no volvieron a tener el privilegio de estrechar lazos con los europeos hasta 48 años después. En esa ocasión, el redescubridor fue un español, Felipe González de Haedo, que llegó aquí con 2 fragatas. Se levantaron planos de la isla, se estableció contacto, esta vez amistoso, con los nativos y se reunió una amplia documentación sobre el terreno, los monumentos y las viviendas. Y también quedó constancia de un hecho que frecuentemente se olvida, a pesar de que fue escrito por marineros y por oficiales. De no ir desnudos y pintarrajeados, los pascuenses podrían haber sido tomados por europeos. ¿Por qué dijeron eso? Tal vez esperaban encontrar indígenas similares a los americanos y les llamó la atención que fueran de una raza distinta. Pero aún así, es evidente que si los nativos de entonces eran similares a los pascuenses de ahora, en nada se parecían a los europeos. Claro está que estos habitantes de la Pascua actual no tienen mucho que ver con los de entonces, entre otras razones porque los de entonces desaparecieron casi por completo. Cuando la isla fue descubierta, tenía una población de 4 o 5 mil habitantes. Pero a partir de 1805, los piratas implantaron la siniestra moda de capturar pascuenses para venderlos a las guaneras de Perú como esclavos. Finalmente se impusieron razones humanitarias y los esclavos que habían sobrevivido fueron devueltos a la isla de Pascua. Pero al volver a sus casas traían como equipaje la viruela y la lepra. Con tan funestas consecuencias que aquellos 4 o 5 mil habitantes de finales del siglo XVIII quedaron reducidos en el año 1862 a solo 111 personas. En estos 130 años transcurridos desde entonces, los pascuenses han tenido tiempo y oportunidad para multiplicarse de nuevo, incrementando además su población con la llegada de algunos inmigrantes polinésicos y americanos. Algo más de 2.000 habitantes que en su mayoría viven en la pequeña capital, Angarroa, donde también se alojan los turistas que llegan a la isla. No muchos, porque Pascua sigue estando lejos de cualquier lugar. Escuelas, un hospital, un aeropuerto, 2 hoteles, son signos inequívocos de que la isla se ha incorporado al mundo actual. Pero hay otros habitantes en Pascua que permanecen indiferentes a cualquier cambio desde hace mucho tiempo. Unos habitantes silenciosos a quien los siglos han ido cargando de misterio. Los Moáis. Otros habitantes de la isla. Hasta el momento han sido catalogados 1.006. Sin embargo, se supone que hay bastantes más enterrados. Si tenemos en cuenta que la población
total en estos momentos es aproximadamente de 2.600 almas, hay que tener en cuenta que los Moais constituyen una población bien numerosa. Por supuesto, es el misterio mundialmente conocido, el más espectacular y el que ha traspasado todas las fronteras. Sin embargo, seguimos sin conocer su verdadero significado. Algunos, sobre todo los arqueólogos, hablan de monumentos funerarios. Quizás representan a difuntos ilustres que se han reencarnado temporalmente en cada una de estas estatuas. Otros opinan de que son demasiados Moais y muy iguales, básicamente para constituir esa representación de difuntos ilustres. Otros hallazgos escultóricos en la isla permiten asegurar que la apariencia de los Moais es intencionada. No obedece a desconocimiento anatómico, sino que sus escultores representaron aquello que querían representar, es decir, un ser o unos seres de cabeza deforme, de larga nariz, largas orejas, delgados labios y mandíbula poderosa. Después, un cuello apenas insinuado, inmediatamente el cuerpo rechoncho y con un abultado vientre al que parecen sostener o sujetar dos manos de larguísimos dedos. Nada más. Estas estatuas insólitas carecen de piernas. Están hechas para descansar sobre un pedestal como un monumento. Pero, ¿un monumento a quién? Nadie hay con esta apariencia física. Parece como si el primer escultor hubiera querido idealizar a un personaje concreto. Después, con el paso de los siglos, otros escultores simplemente se han limitado a imitarle. Otra posibilidad, naturalmente, podría ser la de la concepción de un concepto abstracto plasmado vagamente en una figura casi humana. Quizás un dios, quizás un espíritu. También podría tratarse de un héroe legendario, quizás un ser mítico. ¿Quién sabe si el primer extranjero que puso el pie en la isla? Algunos sugieren otra posibilidad incluso más fantástica. ¿Estamos ante la representación de seres no humanos, procedentes quizás de las estrellas? La razón que tuvieron los pascuenses, los antiguos pascuenses, para llevar a cabo este titánico esfuerzo tuvo que ser muy importante, porque, como digo, el labrado de estos Moais representa un esfuerzo difícil de comprender en nuestros días. Pero para verlo mejor, para entenderlo mejor, vamos a trasladarnos a la cantera, a la ladera del volcán Rano Rarán. Es uno de los tres volcanes principales de la isla. Se eleva sobre un llano cercano a la costa, en el sudeste. Puede que 2 o 3.000 años atrás fuese más majestuoso y su cono humeante alejara a los pájaros, no a los hombres, que entonces no los había aún en la isla. Pero hace ya muchos siglos que permanece muerto, desmoronándose sin prisa. Apenas tiene 250 metros de altura y su antaño amenazador cráter alberga hoy una laguna de aguas mansas donde crece la totora. Pero nada de ello disminuye la importancia del Rano Raraku, porque la locura de los hombres ha hecho de él el más fantástico volcán del mundo, el más prodigioso monumento que imaginarse pueda. En cualquier lugar al que trepáramos, allí donde nos detuviéramos, nos veíamos rodeados por enormes caras dispuestas en círculo. Caras que veíamos de frente, de perfil y en todas las posiciones imaginables. Todas ellas se parecían de un modo sorprendente. Todas mostraban la misma expresión estoica y las peculiares orejas alargadas. Las teníamos sobre nosotros, a nuestros pies y a ambos lados.
cuando nuestros ojos se fueron acostumbrando a diferenciar entre arte y naturaleza, nos dimos cuenta de que en toda la montaña, desde su base hasta el borde superior del precipicio, en la misma cumbre del volcán, era un enjambre de cabezas y cuerpos. Así describía el noruego Tore Gjerdal la sensación que le produjo en 1955 llegar aquí, a la ladera del Rano Raraku, donde está la cantera de donde se extraían los moáis. Solo aquí puede tomarse conciencia de lo que significó para los antiguos pascuenses aquella obsesión. En esta cantera aún permanecen más de 390 moáis. Están en diferentes fases de tallado, desde algunos totalmente terminados, esperando a los pies del volcán para ser trasladados a su sitio definitivo, hasta otros que están aún unidos a la piedra original, a la ladera del volcán. Y son precisamente esos moáis inacabados, todavía unidos a la roca, los que sirven para darse cuenta de cuál era la técnica que ellos utilizaban. No conocían el metal y utilizaban toques, unos martillos de basalto con los que atacaban la piedra volcánica. En principio puede parecer una tarea no demasiado difícil. La roca volcánica es porosa y en apariencia fácilmente trabajable. Sin embargo, eso es en la capa superficial. En cuanto horadaban la primera capa, aquellos pascuenses tropezaban con una piedra casi tan dura como la que tenían en sus propias manos. Sin embargo, eso no pareció significar un obstáculo para ellos. Semana a semana, mes a mes, iban perforando la ladera del volcán, abriendo un pasillo en torno a lo que sería el moai. Colocados en ese pasillo, iban labrando la estatua hasta terminarla casi por completo. Solamente la espalda quedaba inacabada porque estaba unida al resto de la roca por una especie de quilla. Llegado el momento, esa quilla era rota y el moai trasladado hasta abajo, hasta el pie de la ladera. Allí, puesto en pie, la espalda era terminada, labrada, perfectamente pulida, y el moai quedaba dispuesto para ser trasladado a otra parte de la isla. Pero estoy hablando de traer, llevar, trasladar, como si eso careciera de importancia. Y el traslado de los moais es uno de los misterios más inquietantes de la isla de Pascua. Muchos de estos moais, la mayoría, pesan 20, 30, 40 toneladas. Y a veces se llevaban hasta una distancia de 15, 16 kilómetros a puntos muy lejanos de la isla. Sin embargo, el peso parecía no importarles demasiado. Este moai inacabado mide 22 metros. Una vez puesto en pie, su altura sería equivalente a la de un edificio de 7 plantas. Y este moai iba a ser trasladado, como los demás, a varios kilómetros de distancia. ¿Pero cómo? La respuesta arqueológica es inmediata, a base de rodillos, cuerdas y centenares de hombres arrastrando. Es cierto que hace siglos esta isla tuvo árboles, pero tantos y tan corpulentos como era necesario. El suelo fértil de la isla alcanza unos 50 centímetros de profundidad en el mejor de los casos. No lo habría permitido. Además, ¿cuántos de esos árboles habrían sido necesarios? Porque además de los 390 moáis que hay en el Rano Raraku, hay otros 600 y pico repartidos por el resto de la isla. Más de 1000 moáis. Puede que, como he leído en algún sitio, en lugar de rodillos se utilizara un lecho de batata cocida. Absurdo. Además, ¿cuánta gente sería necesaria? ¿500 hombres? ¿1000 hombres? ¿Por cuánto habría que multiplicar ese número al llegar al primer desnivel? Además, hay una razón que parece lógica. ¿Por qué hacer un moai de este tamaño cuando uno 8 veces más pequeño habría servido para la misma función? Iban solos. Eso es lo que decían los viejos pascuenses. Se movían por el mana, una especie de energía espiritual, mágica, de la que ellos, los moais, eran condensadores. Es una respuesta absurda. Las gentes civilizadas no podemos admitirla. Pero lo cierto es que no tenemos una mejor. Bien, antes de dejar el Rano Raraku, creo que será conveniente dar una ojeada a un par de aspectos muy interesantes. Uno de ellos es este moai,
todavía anclado a la cantera, a la roca madre, trabajado con un gran esfuerzo, un esfuerzo titánico, pulcramente desarrollado, y que se distingue de los demás, curiosamente, por esta protuberancia, por esta perilla faraónica, por esta forma que recuerda en buena medida a las falsas barbas con las que se adornaban los faraones egipcios y que podemos ver en multitud de sarcófagos, de bajorrelieves, de pinturas. Esta falsa barba o esta protuberancia de este Moai ha servido para que escritores hayan discurrido teorías poco verosímiles, muy interesantes y de las que hablaremos en su momento. Una de ellas habla de que en la antigüedad uno de estos faraones envió justamente hasta estas latitudes una expedición que llegó a la isla de Pascua. Y precisamente por eso, dicen estos escritores, los antiguos habitantes de Pascua quisieron quizás imitar a estos faraones con estos moais, con estas protuberancias, con estas perillas extrañas. La teoría, como digo, es poco justificable, tiene poca demostración, pero aún así esta barba, esta perilla, encuentra otras semejanzas en los moais Kaba Kaba, incluso en otras tallas de madera que se encuentran en la isla. La verdad es que es un misterio, no sabemos si se trata de un moai único o de una serie que no llegó a cuajar. No lo sabremos jamás, como tampoco vamos a saber probablemente nunca la justificación de otra escultura enorme, gigantesca, que está en estas mismas faldas del volcán. Una escultura que vamos a ver ahora y que constituye otro de los enigmas de la isla. Fue descubierta por Thor Heyerdahl. La expedición se llevó una gran sorpresa. Se trata, al parecer, de un Moai Tuturi, es decir, una escultura arrodillada. Se llevó una gran sorpresa porque nadie sabe exactamente a qué o a quién representa. Algunos expertos y bastantes arqueólogos opinan que pudiera tratarse de una divinidad de segundo orden. El hecho de que haya otras esculturas más pequeñas en esta misma posición les hace pensar ello. Pero realmente un Moai puede representar a una divinidad, ni siquiera de eso estamos seguros. Supongo que analizados uno a uno, minuciosamente, cada Moai tiene su misterio, sus particularidades. Hay uno en especial, en esta ladera, que como el resto de las esculturas y de los Moais, permanecía enterrado prácticamente hasta el cuello, hasta que llegó la expedición de Thor Heyerdahl. Estos hombres tuvieron la ocurrencia de desenterrarlo y se encontraron con una sorpresa. En el pecho de este Moai aparece un extraño dibujo, un grabado, un velero de tres palos. Realmente la sorpresa fue enorme porque este Moai, como digo, llevaba muchos siglos con la tierra cubriéndole prácticamente, como digo, hasta el cuello. ¿Quién había grabado este velero? ¿Qué significaba? ¿Representaba una de las embarcaciones pascuenses de Totora, es decir, de juncos? ¿O era quizás el recuerdo de la primera y dramática visita del hombre blanco en el siglo XVIII a la isla de Pascua? No lo sabemos, realmente se trata de un pequeño misterio, casi una anécdota como otras muchas dentro de los grandes enigmas de la isla. Por ejemplo, el gran enigma de los ojos. Todos los moais de esta cantera, tanto los que se encuentran tallados como los que están a medio tallar, presentan una característica común. Los ojos están vacíos, las cuencas oculares no tienen ojos. Esta es una de las características de todos los moais y tiene probablemente una justificación. Aquí hay una fábrica, aquí se diseñan, se dibujan, se extraen, se pulen los moais, y solamente cuando los sacerdotes, probablemente de aquella época, los iluminados de entonces, elegían los puntos claves de la isla, entonces se tallaban los ojos y se colocaban sobre las estatuas. En ese momento era el nacimiento, el resurgir, el aparecer a la vida de los auténticos moais. Era como si aquellos pascuenses supieran que con los ojos estas esculturas recibían la fuerza, el maná, esa especie de energía que condensaban y que les daba una omnipotencia casi absoluta.
Por ello, hay que visitar estos moáis justamente en los puntos donde han sido colocados finalmente y donde, en definitiva, se une el destino de la isla con el destino de cada una de estas esculturas. Es aquí donde el moai cobra sentido, integrado en el conjunto Aju Moai. Aju es esta plataforma de piedra. Sobre ella se colocaba una piedra circular, el Papaebe, la piedra de sostenimiento, y encima el moai. Pero además, este conjunto tenía unas funciones funerarias. Ya fuera en el Aju o en la Tagua, esta plataforma inclinada aquí delante del Aju, generalmente cubierta por piedras oscuras o por cantos rodados, sobre uno de esos dos lugares se colocaban los cadáveres de los jefes o de la gente importante para sufrir la descarnación. Una descarnación que se prolongaba durante semanas, meses e incluso años. Una vez que esos huesos estaban totalmente descarnados, se integraban en el conjunto, se introducían en unos huecos, en los abangas, para que de esa manera el espíritu del muerto se integrara con el moai, pasara a fundirse con él, se acumulara esa energía espiritual del muerto con la energía del moai. ¿Para qué? Hay un detalle interesante. Excepto el Aju, que está en el interior, el de Atio, todos los demás no están mirando hacia el mar, sino hacia el interior de la isla. Es decir, no representan una función simbólicamente defensiva, no están colocados ahí para impresionar al que pueda venir de fuera, sino que todos ellos, todos los moáis, están mirando hacia el interior. Y probablemente es porque ese mana, esa energía que, según dicen, se condensaba en los moáis, ya fuera una energía propia o una energía prestada por los muertos, debía ser importante para la isla y para sus habitantes. De esa manera, colocados en círculo, formando un cinturón en torno a la isla y mirando hacia el interior, estaban protegiéndola y al mismo tiempo dirigiendo hacia el interior de la isla esa energía que ellos poseían. Y llevados por esa idea, sembraron la costa de colosos, sintiendo que con cada moai nuevo aumentaba su bienestar, su poder espiritual, su fuerza, convencidos de que estos gigantes de piedra harían más fértiles a las mujeres, más productivos los campos y alejarían las enfermedades. ¿Pero a costa de qué esfuerzo? Las esculturas, traídas desde las lejanas canteras, habían de ser colocadas verticalmente sobre plataformas de varios metros de altura. Y después, culminándolo todo, era necesario poner sobre sus cabezas el pocao, tallado en otra cantera distinta y con 4 o 5 toneladas de peso. Una labor de ingeniería que hoy produce asombro. Este es el Aju Anakena, seguramente uno de los mejor conservados de la isla. 4 de los moáis presentan unos singulares tocados en una escoria roja procedente de una cantera distinta a la del resto de las esculturas. La función de estos pocao, de estos sombreros, es muy confusa. No se ponen de acuerdo los especialistas. Algunos opinan que podría ser el vestigio de un peinado, precisamente en recuerdo del color rojizo de los antiguos pascuenses, del cabello rojizo de los isleños. Para otros, el pocao, este sombrero, este tocado, podría representar un complemento para el mana, esa energía, esa fuerza extraña y esotérica que queda condensada en los moáis. Son parte del pasado de la isla de Pascua, un pasado que ya era leyenda cuando llegaron aquí los primeros europeos. Un pasado desconcertante en el que tuvo sitio una cultura singular que levantó 1000 estatuas colosales en el más desolado lugar del planeta. Después de ellos, o por culpa de ellos, llegó la ruina y la miseria. Los Anau Epe y los Anau Mamoko, los dos pueblos más importantes de la isla, se enfrentaron en una guerra sin cuartel. Los que sembraban y pescaban tuvieron que luchar y ya no hubo alimentos. Y el hambre les llevó a devorarse unos a otros. Así, la isla de los moáis se convirtió en isla de caníbales. Los que sobrevivieron maldijeron el pasado y derribaron las estatuas,
serán el símbolo de todo aquello que trajo su desgracia. Pero al hacerlo, ya no hubo más mana. No volvió la prosperidad. No volvió la abundancia, porque la isla se había quedado sin alma. Aquello que fue Pascua no lo es, ni volverá a serlo. Pero tal vez ese alma de la isla no esté del todo perdida. Tal vez ese mana esté buscando otra forma de manifestarse, o esté resurgiendo a medida que los moáis son puestos de nuevo en pie. Para saberlo habrá que preguntarle al dios Makemake, ir a la ciudad sagrada de Orongo, visitar las cuevas de los antiguos o caminar entre los Aus por la noche. Pero eso será otro día. Hoy ya no queda tiempo.